¿Tienes aquí? Esa es la camioneta.
La pitra para el dishwasher. Ahora hay que limpiar bien la pipa por la pintura y el drywall que tiene. Asegurarse que esté bien limpia. Es un primer clear para no ensuciar los pies.
el reducen de 1 1/2 a 3/4. Aquí va el metadapter. Se le pone el teflón ahí. Ahí se pone. Se aprieta bien. Así es como queda la pitra para el dishwasher. Este es el cleaner para la cocina. Pone 2 para que no vayan a izquierda, de los dos lados. Eso sí, donde se tapa la cocina, la línea, no es por ahí que limpiarlo. Vamos a poner el garbage después. Quita este. Y se le pone este party. Plumbing party. Este se viene aquí, se pone aquí, se pone aquí. Pues se le mueve este, luego este, luego este, luego este, este aquí, y luego este que es el que lo detiene. Que le metí el se le aprieta las tablas y se queda.
la vida de esposo. Viene con el clic. Mete aquí. Se mete aquí. Ahí está, así queda ya. Después se checa que quede la altura que se necesita. Hay una llave para apretarse. Se pone aquí. Se pone aquí. Pone así, se aprieta. Este se puede mover donde quiera, así, este.
aquí ya se aprieta bien. Aquí. Así es como queda ya armado el garbage disposal. Aquí va el otro dishwasher. Aquí se lo vamos a poner el otro garbage dishwasher. Uno va ahí, en ese. Y así es como se ve ya terminándose de armar. Así es como queda ya. Ahora vamos a ver. Vamos a checar que no hay aliqueos. Ya abrimos los engostes. Que para estar seguro que no hay aliqueos. Así. Ahí está abierto. Aquí está abierta la hoja. Vamos a ver. Siempre le quito este para tirar la primera agua. Vamos a sacar la basura. Deja correr así un ratito para que no haya... salga si hay basura en las líneas, queden limpias. Aquí se mira bien. Aquí al parecer se mira bien todo. No hay liqueo. Todo está bien. Ahí estoy poniendo de regreso. Checa otra vez. Ahí está. Estas líneas de agua son para los dishwasher, esta y esta, las dos estas. Después de haber llenado así unas 3 o 4 pulgadas, dejamos que corra el agua para ver si no hay un liqueo. Así es como ya pues tengo la presión de del agua. Okay.